Buenos días. Esta es una laguna artificial construida en la ciudad de Stralsund. Este tipo de sistemas se implementan con el fin de retener agua de escorrentías o agua de lluvia y con ello poder manejar las aguas de lluvia, por ejemplo, cuando hay una tormenta. Para ello, la geometría de la laguna es importante. Esto es, por ejemplo, la profundidad. En este caso, esta laguna tiene una profundidad quizá de 1 o 2 metros aproximadamente. Para lograr retener el agua, se puede recurrir al uso de materiales impermeables que pueden ser utilizados en el fondo, en los taludes, de manera que el agua se retiene en este tipo de sistemas. Elemento a considerar en este tipo de lagunas es el tiempo de residencia hidráulico. Esto es el tiempo que permanece el agua en la laguna. Este tiempo de residencia hidráulico puede ser aumentado cuando se incrementa el volumen de contención de agua de la laguna. Adicionalmente, esta característica de retener el agua en este tipo de sistemas permite que se puedan establecer plantas acuáticas, así como otro tipo de vegetación y organismos acuáticos que le dan vida a este lugar. Que en su conjunto además permiten el mejoramiento de la calidad del agua.